Mis queridos hermanos y amigos, estamos en este sábado después de ceniza. El Santo Evangelio para este día es de San Lucas, capítulo 5, versículo 27 al 32. Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví que estaba sentado junto a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció a Jesús un banquete en su casa. Había numerosos publicanos y otras personas que estaban a la mesa con ellos. Los fariseos y los escribas murmuraban y decían a los discípulos de Jesús: «¿Por qué ustedes comen y beben con publicanos y pecadores?». Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: «No son los sanos los que tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siguiendo el ejemplo de Jesús, que come en casa del publicano y le llama a ser su apóstol, hoy nos podemos preguntar: ¿cuál es nuestra actitud para con los demás? ¿La de Jesús, que cree en Mateo, aunque tenga el oficio que tiene, o la de los fariseos que, satisfechos de sí mismos, juzgan y condenan duramente a los demás y no quieren mezclarse con los no perfectos, según ellos, ni perdonan las faltas de los demás? ¿Somos de los que catalogan a las personas en buenas y malas, naturalmente según nuestras medidas o según la mala prensa que puedan tener, y nos encerramos en nuestra condición de perfectos y santos? ¿Damos un voto de confianza a los demás? ¿Ayudamos a rehabilitarse a los que han caído o nos mostramos intransigentes? Podemos preguntarnos también: ¿guardamos nuestra buena cara solo para con los sanos, los simpáticos, los que no nos crean problemas? Ojalá los que nos conocen nos pudieran llamar, como decía Isaías, reparador de brechas, restaurador de casas en ruinas. O sea, que sabemos poner aceite y quitar a lo mejor la dureza en los momentos de tensión, interpretar bien, dirigir palabras amables y tender la mano al que lo necesita, y perdonar y curar al enfermo. Es un buen campo en el que trabajar durante esta cuaresma, me parece. Haremos bien en pedirle al Señor, como nos dice el Salmo de hoy: «Señor, enséñame tus caminos». Mis queridos hermanos y amigos, que el Señor nos enseñe sus caminos. Tender la mano al que lo necesita, perdonar, curar al enfermo, ayudar, sanar. Mis queridos hermanos, pensemos en esto en este día. Y les dejo la bendición del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.